Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Eligiendo Mi Destino en Moto. Bueno, el tema de hoy, nos metemos de lleno en el tema indumentaria. Exacto. ¿Cuál es la indumentaria que elegimos nosotros para esta aventura, para este proyecto viajero al que todos ustedes nos están acompañando? ¿Qué te parece, Luz? Si nos cambiamos y arrancamos con este video. Perfecto. Ahora sí, mirá qué facha. Facha total. Qué calentito que estamos hoy, un día con mucha humedad. Sí, es verdad. Bueno, ya estamos cambiados y tenemos para compartirles algo que a nosotros nos complace presentarles, pero es nada más y nada menos que la palabra del fabricante, de José y Lorena, que son los dueños de JL Indumentaria y nos comparten este video. Hola gente amiga de JL, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén todos bien, espero que estén todos en su casa. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño videito en colaboración de los chicos de Eligiendo Mi Destino en Moto. Queríamos mostrarle básicamente el equipo que están usando ellos hoy para viajar, que tranquilamente puede ser el próximo equipo que pueden optar ustedes para poder salir a la ruta, tanto para pasear, una salida de fin de semana, o como un viaje de aventura que demande más días. El modelo que le vamos a mostrar acá es el modelo de JL, obviamente, y es el modelo Andina, ¿sí? Este modelo tiene algo medio particular en el sentido de que es una prenda de un tejido liviano, ¿sí? Y a la vez misma sigue siendo un tejido de características antidesgarro, viene con un tratamiento de impermeabilización, viene con un tratamiento de acrílico por la parte de afuera, y en la parte de adentro tiene un revestimiento de poliuretano que hace que eso sea impermeable. Obviamente que la campera es una campera de viaje, es una campera de travesía. Cuello alto, como habíamos comentado, que es para reducir el ruido del viento incluso en el casco, estar protegidos en el cuello. Solapa al frente de punta a punta. Toda una solapa larga, con velcro también de punta a punta. Y cuando podemos llegar a la parte interna, nos encontramos de que la campera tiene nuevamente otra solapa al frente, que eso se vuelve un compañero infalible en el momento de los caminos. Muchos me preguntan que quieren ver la campera adentro. La campera adentro, en este caso, vamos a tener un abrigo de polar, ¿sí? Que es íntegramente desmontable. No es chaleco. Porque muchos me dicen, ¿ese es chaleco? No, no es chaleco. Este abrigo es íntegro, llega hasta las mangas. Es como si fuera una camperita más por dentro. Obviamente que es totalmente desmontable. Y en la parte interna de la campera, bueno, obviamente que va a estar forrada. Para que en el momento que no lo tengamos que usar, sea cómoda la campera. Bueno, acá el compañero, obviamente que está vestido para la ocasión. Y obviamente, tanto este modelo, que es el modelo Andina, o como también puede llegar a ser el modelo, el ProJL, que ya lo mostramos en el video anterior, cualquiera de las dos camperas tranquilamente hacen conjunto con el pantalón. El pantalón, que es el pantalón, es un pantalón que nosotros lo bautizamos como Gran Turismo en su debido momento. Esto es una evolución del viejo pantalón, es el Gran Turismo 2. También con abrigos desmontables, protecciones en la rodilla. Viene con pasacinto, reflectivos, como tiene que ser, que es lo que el otro día le decía, campera de moto, pantalón de moto, siempre tiene que estar presente el material reflectivo para que si en algún momento, en una situación de conducción nocturna, esto no sea de total y de suma ayuda. Este modelito en particular, tenemos un sistema antiflameo en la manga de punta a punta. Voy a ser un poco exagerado en la muestra, pero esto tirás y cierra toda la manga. Todo lo que sobró de cordón tiene un bolsillito acá oculto que lo podemos guardar. Así que bueno, gente, espero que más o menos les haya gustado. Es un video cortito. Quiero que sepan de que estamos trabajando a puertas cerradas, pero seguimos haciendo entregas online, hacemos encomiendas a todo el país, tenemos planes de pago incluso para que podamos llegar a las distintas posibilidades de cada uno. Se puede hacer por transferencia, por Mercado Pago, tarjetas de créditos, hay hasta 3, 6 cuotas sin intereses, podemos arreglar para bonificar el envío, hacemos envío a todo el país. En algunos lugares tardaron unos días más, unos días menos, pero estamos trabajando. Así que gente, como siempre, gracias por todo, sigan apoyando la producción nacional y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué les parece la indumentaria? La verdad que nosotros estamos, pero hiper conformes. Súper contentos, la verdad, muy contentos. Mi opinión fundamental es que es industria nacional, hecho, construido en Argentina. Por José, que es motero. Hecho por motociclistas. ¿Qué más? Apta para verano y para invierno, porque el forro es completamente desmontable sin prescindir en seguridad. La sensación de manejo, yo por lo menos al tener el pantalón, la campera, cuando salgo de ruta me siento mucho más seguro y mucho más protegido. Ustedes están más que invitados a dejar sus comentarios. ¿Usan indumentaria para moto? ¿Ya tienen indumentaria para moto? ¿Qué les parece esta indumentaria para moto? ¿Cómo lo ven? ¿No? Totalmente. Así que no olviden dejar ahí sus comentarios. Exacto. No olviden de poner si les gusta o no les gusta. Y debajo de todo aparece para que comenten. Y bueno, estaría bueno compartir, ¿no? Que... Totalmente. Sí les podemos agregar que frío no pasás. No. Resistencia a la lluvia. Obviamente, si tenemos un aguacero nos ponemos el equipito de agua arriba. Pero esta campera y el pantalón... resisten una llovizna leve, sí, obvio. No digamos una lluvia hipercopiosa. La humedad, frío, perfecto. Frío y humedad, no pasás, acá adentro estás, pero está impecable. Súper. Este sistema de antiflameo es espectacular. Total. Seguridad, tiene sus reflectivos, como pueden ver. Son hiper cómodas. Y lo importante. Además... JL Indumentaria puede estampar tu logo en la ropa. Detalle no menor. Logo, nombre. Bolsillos con hermosa capacidad. La verdad, un lujo. Nosotros estamos felices con esta ropa. Fue la que elegimos para esta aventura. Y bueno, y es la que nos va a acompañar durante todo el viaje. Exacto. Esperamos les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Están todos más que invitados. Si les gusta el contenido que hacemos, bienvenidos. Bueno, en la caja de contenidos tienen todos los datos para entrar a JL Indumentaria y hacer todas las consultas que quieren, porque además de camperas, pantalones, hay bolsos, hay un montón de cosas. Hay muchas cosas, así que está lindo para mirar. Muchas gracias, buena vida. Y buenas rutas.